A la final del fútbol mexicano, León contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la final que hubiera soñado Osvaldo Batocletti, una final donde llega el primero que hizo 41 puntos de León y Tigres con 37 unidades como el segundo, el partido de la jornada 1. Yo te voy a decir algo, León es un equipo muy dinámico, vertical y que sufre una baja que es Rubén Sambueza. Tigres avanzó dejando muchas dudas. Avanzó como Bato lo hubiera deseado, siendo un equipo aguerrido con garra, pero últimamente se ha visto muy superado por todos sus rivales en la liguilla. Sin duda alguna, Tigres, si quiere ser campeón, tiene que mejorar su nivel porque honestamente el León es muy, pero muy ofensivo, muy fuerte, mejor hombre por hombre, con Macías, con Mena, con Sambuesa, con Luis Montes, que está en un gran nivel. Y sin duda alguna, yo personalmente veo, aunque suene increíble, que Tigres puede hacer la hazaña, porque más que fútbol, creo que Tigres ahorita está mentalmente muy motivado y emocionado. Y veo un León que quiere, de sí o sí, coronarse campeón. Pero creo que esta final no se había visto en muchos años, donde el 1 y el 2, pero con cierta cantidad de puntos, fueran a jugar. Y sin duda alguna va a ser una final muy, muy cardíaca. Esto es todo, y hasta aquí llega mi reporte.